Quería comentarte que ayer fue un día histórico para nosotros, un día muy importante, porque homenajeamos a Marta, se nombró una sala nueva en el Parlamento que lleva su nombre. Para nosotros, Agapito, que siempre, y Santiago, que siempre tuvimos al lado de ella, y toda la agrupación, la 2215, los ediles que tenemos, nuestro grupo de ediles que siempre trabajamos con ella. Para nosotros fue un día histórico y un orgullo. Bueno, y después lo otro que estamos largando la 2215 para recuperar la diputación. Está bien unida la 2215, está todo el grupo para salir a la cancha y trabajar. Hoy andamos con Agapito, con Santiago, conversando en la prensa, pero la agrupación posiblemente puede haber una interna, que sería este grupo que está acá presente, y después también el doctor Mota, que posiblemente va a integrar, ya está integrada la 2215, lo único que no sé, tengo que hablar con él bien para si él va a alargar la lista para la interna, para que sea diputado, ¿no? Celiar González de San Gregorio. Tenemos un gran equipo para trabajar y para recuperar la diputación y pensamos ganar. Bien, así que Nildo, hay una interna en la 2215, seguramente va a ser en la interna del 2024, y ahí se va a definir cómo se va a estar encabezando la lista de la diputación de la 2215 tradicional del Partido Colorado. Exactamente, si hay una interna, estamos conversando todo, ¿no? Ahí se define cómo sea la votación. Bueno, el ganador va en primer lugar, el segundo va segundo, pero si hay una interna, va a ser muy unida, sin roces, sin nada, porque estamos todos para trabajar juntos y para defender la 2215. No estamos para pelearnos ni nada, estamos para defender la 2215, que recupere la diputación, sea cual sea el candidato que nombre la 2215.